Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Granados, director general de Alpha Geomatics, Topografía Moderna y Sistemas de Información Geográfica. El día de ahora, antes de proseguir con los comandos de edición en AutoCAD, vamos a aprender los últimos comandos de dibujo en un video que va a compilar muchos comandos que quizás no son de uso tan frecuente y quizás la complejidad de ejecutarlos no es tan grande, pero que vale la pena mencionarlos y tenerlos por ahí en el, para poder ocuparlos y saber que existen en el momento en el que los necesitamos. Es por eso que los objetivos que tenemos para este video son, en primer lugar, aprender a ejecutar el comando XLine o, como le llama AutoCAD, línea de construcción. Vamos a ver que también va a ser importante aprender a orientar las X-Lines y a crear splines, que son curvas aleatorias, de alguna manera aleatorias, en AutoCAD. Y luego vamos a hacer la ejecución del comando de nube de revisión, que es un elemento importante que se coloca cuando se está en un proceso de revisión de planos y se quiere señalar partes importantes del mismo. Así que sin más, vamos a aprender. Bueno, veamos dónde es que aparecen esos comandos especiales que vamos a estudiar en el video de ahora. Los comandos que vamos a ver están un poco ocultos a simple vista. Están cuando damos clic en la pestaña del grupo Draw. Vamos a dar clic acá y vean que al hacerlo se nos despliega otra serie de comandos que no habíamos visto anteriormente. Aquí hay muchos comandos que no vamos a ver, pero vamos a tocar algunos de ellos para que vean cuál es la utilidad. El primero de ellos es este comando que está acá, que si nosotros nos ponemos encima, vean que AutoCAD dice que es una construction line. ¿Y qué es una construction line? Bueno, es, tal como lo dice la ayuda, una línea de longitud infinita. Realmente esta línea es una línea de apoyo cuando nosotros estamos haciendo nuestros primeros trazos del plano que vamos a trabajar. Dicho de otra manera, como le decimos técnicamente, son líneas de trazo, líneas guías, como podría variar de un país a otro. Y entonces, ¿cómo funciona? Bueno, tal como lo vieron ahí, el comando abreviado de la línea de construcción en realidad es una palabra completa que es XLine. Ok, yo le doy XLine, Enter. Y vean que a priori lo que yo puedo hacer es, siguiendo las indicaciones de la barra de comandos, especificar un punto, clic, y yo de aquí puedo ver de orientar esta línea en diferentes ángulos para que me sirvan de apoyo al dibujo. ¿Cuánto mide esta línea? Mide infinito. Vean que por más que me alejo, nunca dejo de ver el final de la línea. Otra posibilidad cuando nosotros necesitamos la orientación de la línea en una dirección específica es digitar XLine, Enter, y luego seleccionar algunas de las opciones que aparecen acá, como por ejemplo horizontal. Voy a seleccionar horizontal con H, Enter, y vean que ya a partir de acá puedo comenzar a dibujar líneas horizontales. O seleccionar vertical, y comenzar a dibujar líneas verticales que luego podrían ser apoyo para, por ejemplo, trabajar con multilíneas. Vamos a ver por acá. Voy a seleccionar esta de acá. Por acá. Estoy dibujando líneas que están muy, muy alejadas, pero cuando yo me acerco ya puedo ver que
hay una doble línea ahí que simboliza el grosor de la pared. Aquí, como estoy dibujando con distancias aleatorias, no me fijé bien en la separación, pero vean que para esto puede servir la X-Line. Ok, el siguiente comando es este comando que está acá. En realidad son dos comandos que son las splines. ¿Qué son las splines? Las splines son polilíneas que realmente siguen curvas sinuosas un tanto arbitrarias, diríamos. Le voy a dar Enter. Y vean que en principio la forma más rápida y fácil de dibujar un spline es dando clics, pero estos clics no me definen a priori la línea, sino que la tendencia que sigue la línea un tanto arbitraria, vamos a decir. Es para dibujar unos trazos un poco libres. Y cuando yo he terminado, le doy Enter y aquí está mi línea. Vean que los grips, a diferencia de los grips de las líneas, este es el de una línea y este es el de una polilínea, se ven diferentes. Por ejemplo, en el de una línea me aparecen tres cuadrados, uno en cada extremo y uno a la mitad. En una polilínea me aparecen dos cuadrados, uno al extremo y un rectángulo al centro. Y cuando es una spline, me aparecen puros cuadrados donde yo puedo cambiar con este triángulo a vértices de control, que son esos puntos a donde yo he dado clic y me permiten editar la curvatura de la spline. Así que es una forma de irle dando, valga la redundancia, forma al spline acorde a lo que nosotros necesitamos. Igual podría funcionar si nosotros, por ejemplo, le doy fit y voy seleccionando estos vértices. Así que esa es una tercera forma de línea en AutoCAD. Como les decía, un tanto arbitraria, un tanto para generar formas un poco libres. Por último, el comando que vamos a ver ahora es este comando de aquí de la esquina, que se conoce como nube de revisión o nube rectangular de revisión, y sirve básicamente para, tal como lo muestra la ayuda, hacer énfasis en ciertos puntos del dibujo. Aunque no tenemos nada dibujado, básicamente lo que hace este comando es que al darle clic empezamos. Creo que estoy muy lejos, a ver. Voy a probar otra vez. Nube de revisión. Me dice especifique la primera esquina. Ok, ah, ahí está, ahí está. Y luego especifique la esquina contraria. Clic. Y vean que a priori parece un rectángulo, pero es por la escala en la que estoy trabajando. Me voy a acercar un poquito más. Voy a eliminarla. Y ahí está. Esta es una nube de revisión que lo que hace es que cuando estemos trabajando con capas le vamos a poder dar un color y va a resaltar puntos del plano en el cual hay que prestar atención para hacer ciertas correcciones que alguien más nos ha mandado. Espero te haya gustado el video de ahora y que hayas aprendido los conceptos que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos al pie de este video tus comentarios que con gusto los vamos a estar leyendo y respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, y darle like a este video, suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y compartirlo para que la información llegue a más personas. Hasta la próxima.